Mi alma bonita, cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el pensamiento hablado. No te sorprendas ni te quejes si al expresarlo lo ves ocurrir, lo has decretado. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Celebro tu apoyo amoroso y constante en este espacio espiritual de Alma Vieja 369, pues estamos haciendo crecer una hermosa comunidad de luz. El propósito de cada mensaje divino es hacer de este mundo un lugar mejor. Hijo mío, la razón por la que la gente despierta es porque deja de estar de acuerdo con aquellas cosas que le insultan el alma. Por eso te haces adicto a quien acepta tus rarezas y te hacen sentir único. Has olvidado que todo lo que deseas alcanzar está únicamente en tus manos, en ti. Pide tomar responsabilidad de tu vida y ver cada situación como una oportunidad de transformación para cumplir tu destino y lograr la felicidad. Las energías angelicales le susurran amablemente a tu espíritu. Hijo mío, no eligen a los preparados, ni preparan a los elegidos. Tú eres el elegido, el preparado, el que prepara y el que elige. Toda verdad es eterna, pues la verdad no es propiedad de nadie, de ninguna raza. Ningún individuo sobre la faz de la tierra puede reclamar su exclusividad, pues la verdad es la naturaleza de todas las almas, incluso la de los animales y las plantas. Arcángel Metatrón te trae la palabra mágica y vibracional del día, y es Ubuntu. Esta maravillosa y poderosa palabra se vislumbra su significado espiritual de estas dos maneras, humanidad hacia otros y soy porque nosotros somos. Esta palabra en algún momento algunos de esos dos significados comenzarán a resonar contigo, solo espera. Tus guías espirituales se hacen presentes y te dicen amorosamente al oído. Mi alma bonita, aquello que constantemente estás pensando, terminará por llegar a tu vida. Aprende a mantener tus pensamientos en armonía y equilibrio. Hay algo muy importante que te traemos a este momento porque tu alma lo necesita para poder seguir adelante rompiendo paradigmas absurdos que no te dejan avanzar. Perdona a tus ancestros. Ellos también tuvieron infancias difíciles de las cuales no sanaron. No trates de cambiarlos, ahora que estás consciente simplemente rompe el ciclo. Tú eres un buscador, porque eres el deseo encarnado de todo tu clan familiar para salir de las repeticiones y lo conocido. Tu ángel de la guarda se presenta porque se lo pediste y te dice: Hijo mío, lo resuelves y avanzas, o huyes y se repite. El sistema no quiere que te des cuenta que puedes despertar tu conciencia. Tu verdadera patria no es el planeta Tierra, es el universo. Entiende, mi querido ser de luz, que estás en un cuerpo durante un tiempo, pero no eres ese cuerpo. El poderoso arcángel Metatrón se presenta con el decreto del día. Repítelo tres veces seguidas, dice así: Yo soy la riqueza de Dios en acción, ahora manifestada en mi vida y en mi mundo. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la riqueza de Dios en acción, ahora manifestada en mi vida y en mi mundo. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la riqueza de Dios en acción, ahora manifestada en mi vida y en mi mundo. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, cuando se dan las condiciones precisas, las cosas se revelan por sí mismas. Cuando eres un observador, todo el mundo es tu maestro. Cierra tus ojos para ver y abre tu alma para sentir. Recuerda, querido mío,
cuando no puedes cambiar una situación, siempre te vas a encontrar en el desafío de cambiarte a ti mismo. Tus ángeles guías te traen el versículo del día. Salmo 27, versículo 14. Pon tu esperanza en Dios tu Creador. Sé valiente y fuerte de corazón. Este poderoso versículo le da respuesta a esa preocupación que no te deja dormir. Hijo mío, el amor es algo con lo que naces. El miedo es algo que has aprendido aquí. El viaje espiritual es el desaprendizaje del miedo y la aceptación del amor en tu corazón. Tu esencia es una energía que no tiene forma, que no conoce el tiempo, que brilla con un esplendor eterno y nunca puede reducirse, deteriorarse o morirse. Tú eliges tus creencias, pero, de todas ellas, te recomiendo una en especial: cree en ti. Recuerda que solo es posible transformar la realidad mirándola de otra forma. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 0447. Cada vez que alguien diga este número, un ángel de luz desciende para servirte. De suerte que si repites el número 45 veces, descenderán 45 ángeles. Quien haga uso de este número verá cambios dramáticos en su vida, porque multitudes de ángeles descenderán para apoyarlo, servirle y sobre todo darle fuerzas, fe y esperanza para avanzar hacia sus metas. Mi alma bonita, quien se acostumbre a trabajar con este número jamás volverá a sentirse solo, porque siempre estará acompañado por muchos seres de luz que le servirán a cada instante. Los ángeles de la nebulosa Ave Fénix son defensores por excelencia, guerreros protectores e invencibles. Recuerda, mientras unos siguen caminos de otros, otros se dedican a crear legados propios. Mientras unos buscan conocimientos fuera, otros viajan a su interior y ahí lo encuentran todo. Te amamos mucho. Y aquí estamos ahora celebrando por qué llegaste al final de este mensaje divino. Has sido elegido desde siempre porque tu espiritualidad es tan grande que te delata a donde quiera que vas. Te aliento a que compartas con cada familiar, amigo o en todas tus redes sociales cada mensaje diario de Alma Vieja 369 para que este espacio angelical, espiritual y mágico siga expandiéndose y tocando millones de almas para que hagamos de este mundo un mundo mejor. Te deseo todo lo bueno y bonito que mereces por derecho divino y de nacimiento. Recuerda que tú, con tu despertar de conciencia, estás rompiendo paradigmas que antes no creías que podías. Estás haciendo un universo armonioso y equilibrado para la vida. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.